Son igual que la de ayer, con pintura en la boca y escote de mujer. Nación y prensa para el primero. A mi hermano más pibe le salieron los bigotes y mira a mi señora, qué pelo más grandote. Un mundo para los gramajos. Esto sí que tienen guita. La niña tránsida para el cuarto. ¡Sala la página ilustrada! Prensa y mundo para Aguirre, vos sí que te afanaste el país. A ver si encontrás tu nombre a la necrológica. La vida está muy cara, lo dice mucha gente. Hay muchos que le duele y otros que no lo sienten. Mi novio se llama Popotito,
Sus piernas son como un par de carnecitos y cuando a la fiesta. Perdí las llaves. Yo no dije nada. ¿Te desperté? Hace una hora que estoy despierta. Y yo 24. Mejor te acompaño. Salieron los bigotes y vieron a mi señora, qué pelo más grandote. ¿Qué es eso? Me lo enseñó Gaspar. ¿Gaspar? Mi amigo trabaja en el teatro. ¿Teatro? Sí, le llevo los vestidos a las artistas. No, no toques el timbre. Esta la tengo. La otra me la incautaron para que no salga de noche. Pero vos traes buscar fenómeno, ¿no? Ayúdame hasta mi cuarto que si no, no llego. Hay tantos puff que puff. Por aquí. Oh, qué cansada estoy. ¿Eh? El abuelo dice que aquí se escolaza tupido, él sabrá, ¿no? No me hagas parar y seguí callada, Belita. Qué mareito tenés, ¿eh? Ayúdame a desnudar. Estoy muerta. ¿Cuántas porquerías te pones, eh? Cerré esa ventana. O mejor, déjala. Tráeme el antifaz que tengo en la cómoda. Ocurrido. ¿Y no te molesta la gomita? Bueno, adiós. Cómprate caramelos. Mira los sideros nacionales y los suizos están muy caros. Toma.
¿Me encendió la caldera, preciosa? Sí, Pi. No sé para qué quieren bañarse tan temprano con lo linda que está la cama. Le dejo su prensa aquí arriba y la leche caliente también. Acuérdese que llega el reparto a las 8. Yo tengo que hacer el mandado. ¿Van a ensayar? No haga mucho ruido, que un enfermo grave en el tercero. Antipático, anda, cortate el pelo, mujercita. Yo te espero a la salida, y es cuando llega tu papá. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo. Cuando he logrado estar contigo, después de tanto esperar, yo le doy plata a tu hermano, pero él nunca se va. Don Manuel, dejo el pedido, dentro de un rato vengo. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo. ¡Belita! ¡Hola, Gaspar! ¿Sabes una cosa? La cubana me regala los vestidos del número del paisán. Dice que no tiene más lugar en las valijas y que le trae yete a vender las cosas. ¡Qué suerte! Decime, ¿la inquilina esa de tu departamento siempre es butiquera? Sí, dicen que se pasa todo el día en la aduana, ¿sabes? Con el contrabando. Podemos venderle los vestidos, entonces. ¿Cuánto tenés guardado? 12.000. Yo no llego a los 5, pero doña Carmen, si juntamos un poco más, nos vende el kiosco. Falta mucho para eso. Esta vieja es capaz de pedirnos en dólares. Si ponemos un kiosquito de cigarrillos... No vas a comparar, mira. ¿Cuál es mejor? Los dos son buenos. Bueno, en realidad no me hace falta. Deme ese jabón, yo lo sé que tiene, pero a mi mamá le sacó 20 años de encima. Dejó el cutis suavecito, suavecito. Un momento, yo estoy primera. ¿Me da dos? No sabía que tenías vieja. Lo tengo, se murió. ¿Qué hacemos con los vestidos? Tenlos a casa, se los vendemos a butiquera, así seguimos juntando. Si ponemos el kiosquito de cigarrillo, ¿quién no fuma ahora? No me gusta. El doctor dijo que el abuelo se muere si fuma un solo cigarrillo más. Y bueno, a tu abuelo no le vendemos. ¡Uy, el pedido! ¡Chao! ¿Salió el del tercero? Belita, ¿dónde te metiste? Te llaman del tercero para ayudar. En la flor de la edad. Ahora el viaje, después allá a empezar otra vez. Ah, lo llevan a Chascomús. Imagínate, Carlos no quiso ni oír hablar de la Recoleta. Estela, por favor, manda a alguien a lo de Gramajo que hagan callar esos salvajes. Chiquitines.
¿Qué hacemos? ¿Vamos a la facultad? Dale. Espera. Buen día, papá. Ah, hasta luego. Desconecta el robot, Teresa, que abajo están descansando. ¿A estas horas? ¿Cuándo hago la limpieza, entonces? Cuando los gusanos comiencen su tarea. Murió el de tercero, nena. Va. Si querés, ensayamos en casa. Aunque el viejo está juntando votos y tiene medio partido repartido hasta en el toalé. Dejemos todo aquí. Cuando los muertos entierren a sus muertos, ritorneamos. Muchachos, los arrimo. ¿Dónde van? Hasta la facultad. Pucha, qué lástima. Voy para otro lado. ¿Cómo anda eso? ¿Rendiste civil? La di a fin de año, ¿no te acordás? Me regalaste un viaje a Bariloche. Es cierto. Una noche de estas tendríamos que comer juntos. Así hablamos de todo. Cuando quieras. Venite vos también, Luis. ¿Qué les parece el miércoles? Vamos. Lo hagan programa, ¿eh? ¿Sabes una cosa? Desde que murió mamá, creo que no he comido una sola vez con el viejo. En cambio yo, para comer afuera tengo que hacer una solicitud en papel sellado. ¿Qué pasa hoy? Hay un homenaje a Aguado. ¿Aguado? ¿Quién es Aguado? El amigo de San Martín. Parece que era judío. No me digas. Al menos ellos le hacen el homenaje. ¿Vamos? ¿Habrá lío? A lo mejor. El 29 de junio de 1784, nace en Sevilla Alejandro María Aguado. Su amistad con José de San Martín. En el retiro glorioso de nuestro... Hoy no quiero líos, muchachos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las cosas son distintas por ahora. No hay nada que discutir. Las cosas son las mismas. Esto está lleno de judíos. Está lleno de pesquisas. Y al menor movimiento. Van todos presos. No a su sagacidad política, su nobleza de intención. Y esto nos lo tenemos que tragar por un homenaje a un judío y un masón. Una amistad que consolidaría simbólicamente... Vamos. Lo que soy, incuestionable realidad. La identificación del espíritu... ¿Qué pasa? Esto es el colmo, viejo. Pronto nos van a decir que hasta Isabel la Católica era también judía. Vamos a divertirnos. Que avance lo quema. ¡Cretinos! ¡Porquería! Si decís una palabra más, te quemo. ¡A gritar a Palestina! Vení, vamos. No hagas caso. Tenemos que terminar con esto. No podemos dejar que sigan. Thank you.
Allá quedó. Buena porquería tu máquina, ¿eh? Con eso no vale hasta la esquina, pibe. Gracias, querido. Gracias. Gasparcito. Tesoro. Qué tristeza me va a dar dejarlos. Han sido todos tan buenos. No besé tanto, cubana. Que estoy por prenderme los largos. Ay, qué precioso. Al próximo amante que tenga lo llamaré Gaspar. ¿Nunca tuvo? A ver. Gaspar ninguno. Y eso que tengo la lista variada. Me imagino. ¿Y jovencito, jovencito? ¿Tuvo? En Barcelona, un gitanito de 14 años. Yo era tan loca. Claro, claro. Bueno, esto te lo llevas. No quiero verlos más, pero lo sacas enseguida del teatro, porque si le echa mal alguna partiquina, me repite los modelos. Bueno. Gracias. Gracias. Se lo regalás a la primera novia que tengas. Y me recordás, ¿eh?
Traen todos los paquetes, che. Si me lo roban, gano plata. Chicos, no se olviden las botellas. Si no fuera por el trole... ¿Escuchaste, Liebre? Habló la tortuguita. Llegan tarde. Ya terminó la fiesta. Me enferma esta piba. Más de cuatro se sonó porque después me viene a molestar cuando no anda. Cállate, nenita, o te aplasto. Vos y cuatro más, pelucón. Vení, Guille, vamos por la escalera. Hola. ¿Conoces a Horacio? No. Claudia, mi prima, Horacio Roca. Hola. ¿Qué tal? Vos sos primo de Enriqueta, ¿no? Sí, ¿la conoces? Sí. Fuimos juntos al Malincroft y papá se ocupó de toda la testamentería cuando murió Augusto. Ya vendieron la mitad del campo. A José María se lo traga vivo la albacea, pero ellos en las nubes. Chau, belleza. ¿Está linda el agua? Vení a ver. Hermosa. Traigan todo acá, che. Hay lugar para cambiarse. ¿Qué le pasa a ese? ¿Alberto? No esperaría encontrarme aquí. Me detesta, ¿sabes? Cordialmente, como buenos vecinos. Tuvimos la desgracia de criarnos juntos. Parece que te importara. ¿A mí? El mundo está lleno de Albertos con menos problemas y más divertidos. ¿Qué trajeron? ¿Te gustan las empanadas? Hay palmitos, salchicha. Y unos canapés que no sé de qué son. ¿Por qué no fueron a Polichinela, que tienen puré de mariscos? Vení, Polichinela. Vamos a la pileta. La sombra de arbusto me hace doler la cabeza. Me dicen que se te ve por el ruido con turistas. ¿En qué andas? Relaciones públicas. Seguimos con la ganadería. La mejor carne del mundo. ¿Leíste lo que dijo el Sogaray? Lo único que nos salva son las divisas. Pero con ese tren no pasas el invierno, nena. Mírate las ojeras en la polvera que tengo allí y sacátelas con cold cream. No será por soñar con vos, querida. Deja eso ahí, Belita. Todo el día tomando. Te vas a hinchar como un escuerzo. Escuerzo será tu abuela. Tu bisabuela, mijita. Si son picantes, no quiero. Están todas mezcladas. En este grupo sobra alguien. La mesa de tres está permitida, ¿no?
Lo dijo el Papa. Yo no entiendo eso de tres. Si son dos hombres me dan miedo. Si son dos mujeres me aburre. ¿El Papa autoriza eso ahora? Con el tiempo. ¿Quién pidió una abrelata? Dáselo a Guille. ¿Qué comen? Vení, serví para algo. Anda repartiendo la bebida. ¿Y a vos quién te invitó a este picnic? Estoy trabajando, ya aceptan propinas. Ay, pero qué cargosa es esta chica, siempre pidiendo. Si te seguís dando el oxigenado, te vas a quedar pelada como la del cuarto. Por favor, Belita, tómatela si no tenés documentos. Ya me van a llamar. No tengo ganas. Y pasear a tiramar Copacabana. Un buen jantar a día. Adoro esta música. Copacabana. Yo esperé por esta noche una semana. Un solo lugar para se amar, Copacabana. A noite passa tão depressa, mas vou voltar-se pra semana. Um novo amor eu encontrar, Copacabana. ¿Qué es eso? El cretino del segundo. Si vieras lo que es el padre, no lo creerías. Ahora está en Norteamérica comprando chatarra. Compran y venden hasta la madre. La noche pasa tan deprisa, mas voy a voltar-se para semana. Un nuevo amor eu encontrar, Copacabana. Mira lo que payaso. Thank you.
locos. Yo voy hasta la administración. Lisa, no te muevas de aquí. Ah, oh, ya no. Claudia. Ten cuidado, Granny. Tengo algo que mostrarte. ¿Qué ocurre? Mira. ¿Qué hiciste? Me la hicieron. Ahora me quedan bien todos los cambios. De pronto, soy Lana Turner. Con la otra plateada, parezco la abuelita del tema Zaguarre. Y con la negra, Sarita Montiel. Ah, si las hubiera tenido de joven, los hubiera vuelto locos a todos. Mañana haremos un desfile de modelos y mostraremos tus pelucas y las mías, ¿eh? Good, good. Paso, criaturas, que esta venerable abuela quiere mojarse la piel. Oh, qué divertida. ¿Ya le vino la crisis? No, cuando está así es que anda cuerda. ¿Hay alguno que me suba? Lisa, por favor, ¿qué hace? ¡Que no me toque ese hombre! ¡Que no me toque! ¡Que no me toque! Basta, ¿no ven que esta mujer está loca? Cállese, vividor. Quiere sacarle todo lo que tiene, ¿no? Yo no aguanto más. Lisa, tendrás que pagar por esto. Yo me voy a la estancia. Ernesto, no. No me dejes. No te vayas, Ernesto. Tesoro, tesorito, nenito de su Lisa. Llévame, llévame. ¿Estás loco? ¿Por qué cerras con candado? Para que no nos joroben más. Cierto. ¿No viste la mufa que trajo tu abuela? ¿Estudiando o te dedicas a la política? Callate y bailá. No sé bailar callada. Bueno, habla, habla. No se me ocurre nada ahora. Mueve las piernas entonces. ¡Belita! ¿Qué pasa ahí arriba? A ver si dejan de hacerse los graciosos. ¿Qué pasa ahí afuera? Ahora lo cuento todo. ¿Qué joroban? Estoy ocupada. Tráete dos botellas de whisky, piba. Urgente. ¿Con esto? Ni alcanza para doble B. Che, Rodolfo, vení. ¿Tenés una luca? ¿Para qué? Dáselo hasta Coimera para que nos vaya a comprar whisky. A mí no me alcanza. Anda que aquel te va a dar. ¿Te alcanza ahora? No sé, dicen que subió el dólar. ¡Mía! ¡Mía! Thank you.
¿No estás en el ruido? Me aburren. No tienen imaginación. Los conozco peores. Se llaman Smith, John, Powell. Y a veces ni siquiera te hablo. ¿Y por qué lo haces? Abuela pasa los inviernos en la clínica. Tristeza demencial lo llamo. Tengo frío, me aburro, me gusta cambiar de vestidos. ¿Qué hacen? Nos apiamos. ¿Jugamos a la balsa? Aquí, todos en fila, junto a la filita. Yo elijo primero. Voy echando de la balsa de los náufragos desesperados a todo el que no me guste. Y debo quedarme solo con uno, que tendrá sobre mí todos los derechos. Che, será mejor parar. Una vez jugamos este jueguito en casa de los Alcorta y terminamos peleando. ¿Qué? ¿Tenés miedo que te digan cositas? A vos te tiro de la balsa, porque contás siempre historias aburridas de tu padre cuando fue reformista en el 18. Sos tan anticuada que hasta te pareces a Ginger Rogers. Y a vos, Guille, te tiro porque no existís. Tenés una de esas caras que uno se olvida a los 5 minutos de haber sido presentado. A vos porque sería como quedarme con vos y con tu madre para toda la vida. ¿Das la sensación de que todo lo que mirás te lo comes? Alberto. Alberto porque necesita pensar antes de hablar. Y siempre parece tener dolor de estómago. A Luis porque sé que en el fondo no le gustan mucho las mujeres. Y no tiene la valentía necesaria para decidirse por lo otro. A Claudia, porque solo da cuando recibe. Y en dólares. Y con vos me quedo. Porque para mal o para bien, usas las piernas para caminar, las manos para comer, y la cabeza para odiar. Qué rebuscado. Entonces yo tengo el derecho de hacer con vos lo que quiera. ¿Así me pagás? No me gusta que me elijan. Me gusta elegir. Me dan asco todos. Quédense en la balsa. Yo prefiero ahogarme. Chiquilín, machito argentino, lleva las conquistas a Villa Cariño. Más veneno que una cobra. Se da por nada y después lo cuenta. Busca marido. Me quedo con vos. Las chicas al agua. No quiero competencia. Me quedo con todos.
pintar estupideces en las paredes. Porque te haces el valiente cuando hay tres matones detrás tuyo. Me quedo con Valeria. Porque no pide ni da. ¡Bien! Por la tosa. Por mezquina. Cafillo de viejas. Sórdido. Hoy me quedo con Vicky. Ya se imaginan por qué. Que juegue Pablo. No, yo no juego. Vení. No seas maricón, juega como todo el mundo. A ver, sí, que fila, que dije Pablo. Sin trampas, Pablo. Queremos la verdad. Que decir por qué. Es lo mismo. Lo que importa es la elección. Bueno, che, basta de este juego. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió este? ¿Qué haces ahí vos? Me quedé dormido. ¡Qué feo es! ¿Qué haces con esos vestidos? ¿Cómo entraste acá? No sé, me quedé dormido. ¿Dónde está Belita? Es el novio de Belita. Bajá enseguida de ahí. Pensé que era un marciano. Te gustaría vos, ¿no? Qué bien se está acá, ¿eh? ¿Te gusta? Tirémoslo a la pileta. No, no, al agua, no, no, por favor, no. ¡Sí, sí, al agua! ¡Que lo tiren al agua! No, no, no. Pobre chico, déjenlo, che. ¡No! ¡Grandote! ¡Qué ridículo! Mira cuántos tules. ¿Qué te parece? ¿Se lo ponemos? Dame que lo disfrazo. Vení. Te vamos a disfrazar de mujercita. ¡No, no! ¡Déjeme! ¡Belita! 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 Vení para acá. ¡Belita! ¿Qué le están haciendo? ¡Abran! 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 Vení, Belita, no te enojes. ¿Qué, es tu novio? Es mi ayudante. Parece un pelicano. Traje los vestidos. ¿Cuál es la botiquera? Después arreglamos. Lo perdonamos si es un número para nosotros. Sí, sí, que nos divierta. Ya necesitamos bufones. Es la decadencia.
¿Qué sabes hacer, Pericano? Algo que pueda salvarte se la vida. ¡Se llama Gaspar! Bueno, estás en libertad, Gaspar. Pícatela. Che, un momento. ¿Por qué se va a ir? El pibe tiene que hacer algo. ¿Vos tenés miedo que se enoje tu papi? No tenés salvación, Pelicano. Divertinos o te hundiremos mil veces en el agua. Un striptease, Pelicano. Imita a la del Maipo. A la del Maipo, dale. A la del Maipo. Arriba. Las chicas de las revistas tenemos siempre las piernas listas. La, la, la. En la primera fila hay un viejito que mira fijo. La, 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 la. A la segunda fila viene la barra de la esquina. La, 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 la. Yo me voy desnudando despacito, despacito, sacándome la ropita como me enseñó mamita. La, 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 la. La, 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 la. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es este bochinche? Todo el día han estado enloqueciendo la casa con sus escándalos. Hola, papá. Pelita. Manuel, sáqueme a estos chicos de acá, ¿quiere? Esto se acaba ahora mismo. Guillermo, y vos, Alberto. Que salgan todos enseguida. Pero, papá, nos estamos divirtiendo. No es la primera vez que hacemos una reunión en la terraza. Guille tiene razón, doctor. No creo que la cosa sea tan grave. No se hagan los inocentes ahora. A mí por poco me echaron esta tarde. No exagere. Se habrá ido porque se sentía incómodo. No te hagas el gracioso, ¿querés? Vamos para casa. Sí, ya voy a ir. Cuando bajen todos. Vos te venís ahora mismo y no decís una sola palabra más. Pero, doctor... Vos mejor que no te metas, Alberto. Ya se va a enterar tu padre de todo esto. ¡Vamos! Si se lo lleva la Guille, me tiro. Estúpida. Mire que están tomados, Idarzábal. Pueden hacer cualquier locura. Está bien. Que se quede ahora. Pero les aviso que quiero ver la terraza desalojada en 10 minutos. No me hagan tomar otra clase de medidas. Vicky, sos genial. Ya se van a cansar. Va a ver cómo mañana están muertos de sueño. Cuanto más quieran obligarlos, peor va a ser. Usted viera a mi Belita. Es perversa esa chica. Raro que no esté en la terraza con ellos alentándolos. Hola, Arturo. Me dijeron en casa que me estabas esperando. ¿Qué pasa? ¿No sabes nada todavía? No, ¿qué ocurre? Bueno, parece que tenemos que hacer frente a una pequeña rebelión. Falta de consideración con la gente que trabaja. ¿Qué les hizo, Gaspar? ¿Qué les hizo? ¿Y qué tenían que hacer allá arriba? Me dormí. Tenía sueño. Ah, bueno. El sueño... es muy respetable. Yo igual voy a llevar las bebidas en los sándwiches. A mí me pagan y yo necesito. ¿Qué anda diciendo? ¿Para qué necesita usted? Yo no quiero pudrirme en este agujero. Quiero comprar un kiosco en el mercado de Vicente López. Yo mejor que me vaya, está. ¡Sos otro pedido! ¿Vos entendés algo? Yo no sé nada. Tienen todo lo que piden y andan haciéndose los locos. ¿No te olvidaste de nada? Sí, el veneno para las hormigas. ¿Haces chistes ahora? Anda,
Volvé cuando tengas 15, Lolita. ¿Qué hay que no pueda ver? Cositas, nena. Cositas. Va, si creen que no lo sé todo. Bueno, dale, Belita, que voy a cerrar. Traenos el desayuno temprano, ¿eh? Para eso no soy chica, ¿no? ¿Quién sos? El que tuvo miedo de quedarse en la balsa con vos. No creí que fueras tan cobarde. ¿Tuviste miedo de desilusionar a tus admiradoras? Ahora te elijo yo. Subo a la balsa. ¿Cuántos somos? Dos. Solamente dos. A la media hora la haría subir a Vicky o a Valeria. Parece que la fe no es una de tus virtudes. Esa palabra significa comprometer el futuro. ¿Qué tenés acá? No sé, ¿qué tengo? La nariz oncita. ¿Y esto qué es? Los ojos. ¿Y esto? Orejas. Frente. Pelo. Cejas. Pómulo. ¿Tienen imaginación? Siempre el mismo disco. ¿Hay colada? No seas chiquilín, pórtate bien. Mira que lo llamo Alberto, ¿eh? No te molestes, está muy ocupado. Venimos. Míralo, Pablo, se quedó solo. ¿Por qué no lo llamamos? Lo quita vos. Copalo para hacer el tiempo. ¿No viste cómo ese chabón juega la balsa? No, ¿de qué? Vení. Ya deben estar prevenidos, si no lo hubieran cerrado con llave. No se oye nada. ¿Qué estarán haciendo? Vamos. Deben haberse quedado dormidos. ¡Vicky! Thank you.
la única defensa que tenemos. Ya vieron el resultado que dio, así que hay que explotarla. Basta con que vean a uno de nosotros en la baranda para que no se animen a nada. Tenemos el coraje de hacer lo que ellos ni se atreven a ver. Sí, pero pueden especular con que no tengamos el coraje de tirarnos. Cuando se tire el primero lo van a pensar mejor. ¿Y quién se tira? Nos tomamos una hora cada uno de guardia en la baranda. Somos 10. ¿Mujeres también? Mi vida vale tanto como la de ellas. Por supuesto, mujeres también. Hay que ver si todos se animan. Una cosa es subirse juntos como una broma. Otra es quedarse ahí solo, una hora, pensando que en cualquier momento te tenés que tirar. Se puede poner a uno que dé el empujón, un verdugo. ¿De quién te gustaría ser el verdugo, Pablo? Cállate, ¿querés? Entonces quedamos así. Guardia de 2. Uno en la baranda y otro de control o verdugo, como quieran llamarlo. Hay que jurar. Juro. 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 No se ve nada. No consigo ver nada. ¿Qué harán ahora? Mi Vicky, tantos años en San Catherine para esto. Son chicos, María Claudia. ¿Chicos? Salvajes. ¿Salvajes? Horacio ha sido educado como un caballero. Todos son chicos y caballeros y señoritas, pero no se comportan como tales. Y es necesario que paremos esto antes de que tome la calle. Yo los vi. Es una maravilla. Se han puesto lindos los chicos y parecen tan felices. Yo sugiero llamar a la seccional o a los bomberos. Claro, usted no tiene un hijo ahí. ¿No lo soy yo acaso? Si alguien traspone esa puerta, uno de nosotros se tira. Yo conozco a mi hermano. Él es muy capaz. ¿Y si no los deja pasar por la puerta, por qué no les habla de otro lado? A ver si nos dejamos de escuchar tonterías. Un momento. Se me ha ocurrido una idea. A ver si tengo el teléfono del padre Alfonso. No escuchan a nadie. Han cerrado con llave y juran tirarse si alguien atraviesa la puerta. Esa criatura me ha dado una idea al fin. ¿Vos crees que tiene algún sentido todo esto? No sé. Estamos acá y hay que seguir. Además, me siento bien así. Por primera vez en mi vida hago algo que me parece importante. Y no sé por qué lo hago. Y me importa. Lo hago nada más. ¿Te parece importante estar aquí parado como un pelele? Lo inventaste vos, ¿no? Sí. Lo inventé yo. Dame otra pitada. ¿Quién está de guardia? Guille, Horacio de Verdugo. Después de todo me gusta Horacio. Es un Edipo típico. ¿Conocís a la madre? Sí, la conozco. Pasé años con ella. Todos los veranos. En la estancia, en Punta del Este. ¿Y después? Después no. Horacio. Horacio. ¿Qué pasa? Tengo vértigo. Me mareo. Me voy a caer si sigo acá arriba. No exageres. Si aguantaste 10 minutos, te podés quedar una hora. Y no me molestes más o cuento. Cuando baje te mato. Bueno. Oíme, en el saco tengo 2 lucas. Anda a buscarlas. No me hacen falta. Toma, te doy esto. Me lo regaló el viejo cuando probé romano. No seas pavo. Yo no pienso salir más de esta terraza. ¿Estás borracho? A mí después de esto me mandan a enterrarme en la estancia. Yo me quedo, me tiro.
¿Sabes qué pasa? Tengo una cita. Yo no quería decirte, pero si me dejas bajar, te la paso. Sí, en Vía Véneto. No, idiota. Junto al vestuario. Con Valeria y Mercedes a la vez. Bien, Superman. Es Vicky. ¿Vicky? Palabra. ¿Y quién sube en tu lugar? Nadie. Todos duermen. Los viejos no van a venir a esta hora. Yo vigilo. ¿Y Vicky? A ella le da lo mismo. Además, vos le gustás. Estás loco. Nunca me miró a la cara. ¿Y si alguien se despierta? Están demasiado mamados. Baja antes que me arrepienta. Gracias, pibe. Te envidio. Anda. Vicky. Hola. Creí que no venías. Mirá qué divertido lo que encontré. Una audición para camioneros. ¿Qué haces vos acá? Nada. Te vi y vine a ver qué hacías. ¿Dónde está Guille? Está de guardia en la baranda. Esto no termina bien, te digo. No me gustaría pasarme el invierno aquí arriba. ¿Lo esperabas a Guille? Me da igual. Yo daría cualquier cosa porque me esperaras a mí. Tontito. No te gustó nada. La cuestión es pasar el tiempo, ¿no? Creí que no te gustaban las mujeres. Las mujeres no. Vos sí. Cuando era chico, subía de noche a bañarme desnudo. Yo también lo hubiera hecho, pero me daba vergüenza. ¿Y ahora? Tengo frío. Vení que te seco. ¿Tenés toalla? No, pero así es mejor. Me hace cosquillas. A vapor. ¿Pasa? Un poco. Me molesta el traje de baño. Espera. Quítatelo. Tápate con esto. Ya se me va a secar. Vení. No. Enseguida se va a secar. Ahora tengo frío yo. ¿Dónde vas? Dormir. Me gusta dormir solo. Chao. ¿Dónde está Horacio? No sé, habrá ido al baño. ¿Y vos por qué no estás en tu puesto? ¿Qué pasa? Este que no estaba en su sitio y Horacio que no se sabe dónde está. Idiota. Una cosa así puede echar todo a perder. Tenemos que organizarnos mejor.
¿Organizar qué, si no tienen sentido lo que es la disciplina? Anarquistas son. Pero callate, infeliz. ¿Qué anarquía? ¿De qué anarquía me hablas? Ya que yo te... Muchacho, ¿qué pasa? No te calentes. Ah, sí. Me traiciona, me provoca y encima quiere que me quede tan pancho. Arreglalo vos, entonces. Arreglalo vos, si podés, yo me rajo. ¿Pero qué sucede? Este, que en lugar de estar en su puesto ahí arriba, estaba sentado ahí como un gallina. ¿Y quién cuidaba? Horacio. Hay que buscar a Horacio. Ahí está. A ver, expliquen. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no estaban en su puesto ustedes? ¿Y por qué estaba con Vicky vos? Habla Guille. Es inútil. Yo qué sé. Tengo vértigo. Y lo compraste a este para que te dejara bajar. Comprar. Comprar es un decir. ¿Y yo qué papel juego? A vos te rifaron, ¿no te das cuenta? O te vendieron. A ver. ¿Me vas a decir que esto te da miedo, gallina? Sí, me da miedo, me da miedo. No quiero subir, ¿está claro? Hay que imponer un castigo. ¿Pero cuál de los dos es más culpable? Yo lo volvería a hacer si fuera necesario. Me repugnan los dos. Este no cuenta. Es un cobarde. Pero este... Este le sacó el jugo al asunto. Desnudémoslo. Sí, sí, dale. Sí, desnudémoslo. ¡No, déjenme! ¡Tirale! ¡No! ¡Tirale! ¿Tienes frío? No, tengo hambre. Te traje café y torta. ¿Hasta cuándo estaremos aquí? Ya no me divierte. A mí tampoco. ¿Te acordás en la estancia? Lo pasábamos bien, ¿no? Sí, hace un rato me acordaba cuando volábamos en el Piper con tu viejo. Todavía podríamos ir este verano. Acordate que tu hermano me odia. No le hagas caso. Es un idiota. Ahora anda todo el día pegado a un asistente social. Repelente. ¿Sabés una cosa? Me contestaron por el asunto de los juguetes. Me dan una representación el mes que viene. ¿Te acordás los planes que habíamos hecho? Si querés, tu vida puede ser mi socio. Ya estoy buscando local. Sería divertido trabajar juntos. ¿Y si después nos va bien? Nos compramos un bulín a medias. ¿Te imaginas? Despertarte solo, en tu casa, sin aspiradoras, sin mujeres histéricas. No sentarse a la mesa. No ver a tu hermanito. No saludar al llegar. No ir a misa de difuntos. Ahora tengo frío. Tomá, ponete esto. ¿Te parece? Si me ven, me matan. Aquí nadie mata a nadie.
Violeta con el café. Dicen de la palabra de Dios cómo se vino. A motor y a transistores. No es momento para hacerse el piola, ¿no te parece? Eso es absurdo. ¿Querés hacerme creer que te impresionó todo ese macaneo místico? No te hagas el vivo. Cállate. Cuando no tenga más ganas de hablar, puede ser. Bueno, chicos, por favor, no se exciten ahora. Claro que me excito. Si hay algo que aguanto menos que un judío, es un ateo. Vos no sos ni judío, ni cristiano, ni ateo. Ni hombre. Sos un cretino. ¿Desde cuándo nos volvimos machito? A ver si te tengo que sacar los pañales y hacerte chachas en el trastecito. Ya no corres más, viejo. Estás pasado de moda con tu machismo, tus bravuconadas y tu camelo del judo. O a lo mejor preferís mandar a 4 o 5 de tus amigos para que me tajeen la cara en un pasillo. Contra los guapos como vos, con una baja revólver eso judo. Yo me las arreglo con un palo. ¡Defendete! Voy 5-1 a Rodolfo. Cállate, rata. ¿Qué hacemos? ¿Qué ha pasado? ¿Me acaban de contar este disparate? Yo he llegado tarde y... ¿Qué hacen? ¡A la baranda, vamos! ¡Gallinas! ¡Porquerías!
Si alguno se mueve, la tiro, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, eh! Bueno, basta de juegos. ¡La tiro, eh! No es nada. Quedó en la cornisa. ¿No te cansas? Al principio sí, ahora no. ¡La sonza! ¡Sos feísimo! ¡Parecís un pájaro!